El desfile del Día de Muertos rebasó las expectativas al convocar a miles de personas a lo largo del recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y cautivó al público por el gran colorido al que recurrieron los artistas en sus disfraces y bailes alusivos a la muerte. Desde niños hasta adultos mayores, así como extranjeros, se unieron para ver el paso de calaveras que formaron parte de la película Spectre de James Bond, que fue filmada en el Centro Histórico. Con motivo del Día de Muertos, el desfile fue dividido en tres segmentos: Viaje al Mictlán, La Muerte Niña y Pal Panteón, que sintetizan el culto a la muerte y su celebración en México desde la época prehispánica hasta la actualidad. En el recorrido participaron 1.028 voluntarios, 40 danzantes tradicionales, 3 marionetas gigantes, 30 marionetas, 3 alebrijes, 2 mojigangas, 1 monolito, 2 carros empujables, 1 carro alegórico y 6 grupos musicales. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez. Notimex.